Ahora sigamos en el área de estudios sociales. En este caso también haremos lo mismo, pues no. Recordaremos temas que hemos visto, pues no. Decimos no que en la cual ya está, al menos en sociales ya usted tiene una noción, porque hemos tomado lecciones en la cual ya con los mismos temas, ¿sí? Parte de lo que es el relieve también, ¿sí? Lo que es, para esto le valió mucho la exposición, en la cual ya usted ya sabe qué es lo que es un relieve, de qué comprende y cómo está formado, pues, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Decimos, ¿no? ¿Qué es la orientación, no? Y partimos desde ahí, ¿no? Entonces, vamos a aprender a ubicarnos en el espacio. Entonces, recordamos, pues, todo esto, pues, ¿no? Los puntos cardinales. ¿Cuáles serían los puntos cardinales? Norte, sur, este, oeste. Los puntos colaterales. ¿Cuáles son esos puntos colaterales? A ver, ¿cuáles serían los puntos colaterales? El noroeste, noreste, noroeste, sureste, sur, oeste. Pues, ¿no? Ya, entonces, ¿de cuántas puntas, cuántas puntas está compuesta lo que es la rosa de los vientos? La rosa de los vientos está compuesta por 8 puntas, ¿no? En la cual es la unión de los puntos cardinales y los puntos colaterales, ¿ya? ¿Por dónde sale el sol? El sol sale por el este, ¿no? Ya, entonces eso es lo que tenemos. Bueno, al frente tenemos el norte, atrás tenemos lo que es el sur, ¿ya? A tu derecha tenemos lo que es el este, ya a tu izquierda tenemos lo que es el oeste, pues, ¿no? Luego tenemos aquí, ¿no? Lo que es el plano. ¿Qué es el plano? A ver, el plano, ¿no? Es la representación de áreas pequeñas, dice. El área pequeña, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, tenemos tenemos aquí, por ejemplo, el plano de casa, plano de colegio, plano de parque, pues, ¿no? Entonces, es como que si lo estuviéramos viendo desde la parte de arriba, pues, ¿no? Entonces, ya. Luego también tenemos, ¿qué cosa? Ya, el plano y los símbolos. Pues, ¿no? Recordemos que en cada plano hay símbolos, ¿ya? ¿Y qué son los símbolos? Son representaciones gráficas, ¿sí? ¿No? De una palabra o una idea que se usan para los elementos representativos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está lo que es un restaurante? ¿Dónde está lo que es la policía? ¿Hacia dónde estamos, no? También decimos, ¿no? Y ahí nos presentan lo que es, por ejemplo, el avión. Ya sabemos que es el aeropuerto, pues, ¿no? Entonces, la gasolinera, también así salen lo que son los pedacitos, así donde son los tanques de gasolina, donde están, donde nos dan, pues, el combustible para poner a los buses, pues, no, a los carros. Ya, luego tenemos, ¿cuál tema? Los mapas. ¿Cuáles eran esos mapas? A ver, ¿qué son los mapas? Los mapas son representaciones planas igualmente, ¿no? De la Tierra, pero un poco más extenso, más grande que un plano. ¿Por qué? Porque recordemos que los planos simplemente nos dan extensiones pequeñas, por ejemplo, ya sea de una comunidad, ya sea de una casa, de un parque, de un colegio, ¿no? Etcétera. Bueno, en cambio, en lo que es mapa es de una forma más extensa, o sea, ya sea de un territorio, ¿no? Ya, entonces, se puede ver espacio más grande, por ejemplo, hasta lo que es América, lo que es el mapa mundi. Cuando hablamos de mapa mundi ya estamos hablando de todos los continentes que observamos. Bueno, dentro de estos mapas conocimos algunos mapas, ¿no? Que era el mapa político, el mapa físico, el mapa de clima, ¿sí? Y el mapa de producción, ¿ya? Listo. En el mapa político decimos que se representa ahí qué cosa. Nuestro territorio o todo dividido en provincias en este caso, pues no. Pero si estamos hablando de un mapa de América, ya no serían de provincias, sino serían de países, ¿no? Así mismo, ¿no? Ahora decimos que en el mapa físico, en él se representan las montañas, los ríos, la vegetación, etcétera, pues no. Y el mapa de clima, sí, en el mapa de clima
se puede representar, como su nombre mismo dice, ¿no? Todos los tipos de clima que posee nuestro país, pues, ¿no? Ya sea el lugar donde sea frío, donde sea soleado, ¿sí? Y a donde haya humedad, pues, ¿no? Y el mapa de producción señala los recursos naturales que tiene nuestro país, ¿no? Por ejemplo, donde se produce más el banano, donde se produce más lo que es la pesca, ¿ya? Etcétera, pues, ¿no? También tuvimos, ¿qué cosa? A ver, ya, luego también tuvimos a lo que es el relieve, así había dicho, ¿no? Lo que era el relieve, ¿qué es el relieve? Es el conjunto de formas, ¿no? Que se representa, dice, que se representa en un área terrestre, una superficie terrestre, ¿no? Estas pueden ser elevadas o pueden ser planas, pues, ¿no? Las elevadas tenemos lo que son las montañas, las colinas, las mesetas, pues, ¿no? Las llanuras. Y las planas, las llanuras son planas, que diga, ¿ya? Luego tenemos lo que son las cordilleras, los volcanes. Eso eran, o sea, eran las formas también, ¿no? Porque abarcaba dos temas a la vez, pues, ¿no? También teníamos lo que es el nevado, pues, ¿no? Ya. Y por último tenemos los accidentes costaneros. ¿Cuáles eran esos accidentes costaneros que habíamos visto? Habían dos, ¿no? De accidentes entrantes y accidentes salientes, pues, ¿no? ¿Cuáles serían las entrantes? No corresponden a las entrantes de mar y a la tierra, pues, ¿no? Y las salientes son extensiones de terreno rodeadas de agua, ¿sí? Que tenemos entre todos, ¿no? Ya, entonces eso es lo que abarca lo que es el tema que hemos visto, lo que es en sociales, pues, ¿no? Entonces le hace lo que es un cabo, que es la península, que es el istmo, que es el golfo, ¿sí? Ya, así, que son cosas pequeñitas, ¿no? Y nada más. Entonces eso es lo que hemos visto durante todo este parcial, ¿ya? Y bueno, espero que es porque esto nos toca el día miércoles. El día miércoles tenemos lo que es estudios sociales. Bueno, el día de mañana sí tenemos lo que es lenguaje, en la cual yo también le desglosé qué es lo que vamos a observar. Bueno, y vamos voy a tomar en ese momento. Estaré ayudándole con, ya sea con imágenes, ¿sí? Para que pueda trabajar conmigo. Ya envío lo que son los grupos que vamos a empezar. Sería grupo, por ejemplo, yo digo, grupo número uno vamos a trabajar, ¿no? Ya, entonces yo estaría poniendo más o menos de qué, ya. Y cuando ya termino el grupo número uno, atentos, vamos a empezar con el grupo número dos. Entonces ya todos, por ejemplo, si es el grupo número dos, puede ser Anastasio, Bravo, puede ser el apellido, si ustedes ya van viendo cuál es ya, ¿no? Y ya usted sabe que es el último grupo, entonces yo estoy más o menos ya, ya van por el 1, van por el 2, ya, entonces ustedes se dan cuenta de lo que a continuación vamos pasando, pues, ¿no? Depende de los grupos. Ya, listo.